¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Como saben, tenemos nuevo relato y va relacionado con el personal médico. Ojalá les guste mucho, y si es así, nos apoyen dejando un me gusta o suscribiéndose, ya que de esta manera llegamos a más personas. El paciente poseído. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia comienza una noche tranquila, en una clínica privada donde laboro como camillero y conductor de ambulancias. Mi compañero y yo estábamos de guardia en el turno de la noche en el área de urgencias. Nos encontrábamos listos para responder cualquier llamado. Pero esa noche el teléfono nos sorprendió con una situación que se volvería aterradora. Recuerdo que los dos estábamos medio adormilados en una camilla en la sala de urgencias. Eran como las 2 de la mañana y ya estaba tranquilo sin demasiado movimiento. La mayoría de los pacientes ya habían sido atendidos. De hecho, no era una clínica tan grande. Únicamente estábamos ahí para ver si surgía alguna emergencia. De repente el teléfono empezó a sonar y con nerviosismo contesté. Una voz temblorosa y desesperada se escuchó del otro lado de la línea. Era una mujer que apenas podía hablar entre sollozos. Me explicó que su esposo había tenido un accidente y necesitaba ayuda de inmediato. Traté de que mantuviera la calma y le dije que mandaríamos una ambulancia lo más pronto posible. Mientras mi compañero se preparaba para preparar la ambulancia, yo me despejé para ir a la dirección que me había dado. Pero algo en el tono de la voz de la mujer me dejó ciertamente intranquilo. Parecía haber algo más que angustia. Era una especie de miedo irracional que no podía explicarme. Luego de mucho manejar por calles y avenidas, por fin llegamos a una casa en las inmediaciones. Se trataba de una colonia acomodada. La casa era enorme y se notaba oscura. Algo extraño, ya que las demás casas parecían estar muy bien iluminadas. Solamente esa se notaba sombría y aparentemente en abandono. La mujer nos estaba esperando afuera y se notaba muy afligida, por lo que de inmediato entramos a la gran cochera. Nos estacionamos y rápidamente bajamos la camilla. Al cruzar el umbral de aquella puerta, una sensación se apoderó de mí de inmediato. Un escalofrío me recorrió mientras que mi compañero y yo sentimos una densa energía, como si la oscuridad de la casa tuviera una especie de vida propia. El aire se volvió pesado, dificultando mi respiración, como si estuviera cargando con un peso de una presencia malévola. Me dificultaba caminar o avanzar rápidamente y a mi compañero le estaba pasando exactamente lo mismo. Él estaba extrañado y me preguntaba qué estaba pasando. No sabía qué responderle. Nunca en mis años de servicio había enfrentado tal situación. Intenté mantener la calma y la compostura en medio de aquel torbellino de oscuridad. Recordaba mi propósito y la necesidad de ayudar a los enfermos, pero no podía evitar que estaban observando cada uno de mis movimientos, que algo inhumano estaba acechando entre las sombras esperando la oportunidad para manifestarse. Salir de aquel lugar opresivo y volver a la seguridad del hospital se convirtió en mi meta. La escena que presencié al entrar en la habitación del paciente era todavía más macabra de lo que imaginé. La mujer afligida nos guió hacia el ambiente sombrío y cargado de una energía opresiva. En tanto, el aire se volvió denso y pesado, como si estuviera impregnado de una presencia. Habían decenas de veladoras encendidas destellando una tenue luz. Esto creaba sombras inquietantes en las paredes. El suelo estaba cubierto de objetos dispersos como los que se usan para rituales de brujería, pero todo estaba desordenado como si hubiera ocurrido una lucha o como un tipo de enfrentamiento. Entre aquel desorden pude distinguir manchas de sangre, confirmando que aquel hombre estaba herido. Al acercarme me di cuenta que de un lado de la cama había un enorme charco de sangre, pero lo que más me impactó fueron las cosas que se movían en el charco. Al acercarme me quedé horrorizado descubriendo que eran gusanos enormes y repulsivos. Esto me dejó sin aliento y no tenía una explicación lógica para ello.
La cena en conjunto parecía sacada de una pesadilla y mi instinto me decía que algo estaba pasando. Sentí una fuerte oleada de terror recorriéndome mientras intentaba mantener la compostura. Frente a nosotros estaba la mujer llorosa. Mi compañero y yo procedimos con cuidado a colocar al hombre en la camilla. Lo sacamos lo más rápido de esa habitación macabra. Con cada paso que dábamos hacia la salida era una liberación de esa atmósfera opresiva. Pero las imágenes y sensaciones seguían atormentándome. Minutos después llegamos al hospital y lo llevamos rápidamente al área de urgencias. La mujer estaba visiblemente alterada y trataba de explicar lo sucedido a los médicos. Mientras tanto, yo me quedé observando a la distancia. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me estremece. En medio de la conmoción, el paciente abrió los ojos y su mirada se encontró con la mía. No había expresión en su rostro. Estaba vacío, profundo y perturbador. Fue como si ese momento hubiera visto algo más allá de esta realidad. Algo indescriptible que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Sus ojos abrieron de par en par y una sonrisa viciosa se dibujó en su rostro deformado. Reflejó una locura y maldad en su expresión. Esa acción me hizo sentir miedo y uno que recorrió todo mi cuerpo. Sentí un malestar enorme que me provocó náuseas y dolores de pecho que me dejaron con preocupación. No pude soportar mirar el rostro horrendo por mucho tiempo. Era como si sus rasgos se retorcieran con la tensión de los galenos en sus intentos por hacerlo reaccionar. Tan solo cerré los ojos con fuerza intentando bloquear la visión. Estuve resistiendo el temor que se apoderaba de mí en ese momento. Me repetí a mí mismo que no debía dejar que el miedo me dominara. Debía mantener la calma y regresar al área para continuar con mi turno. Pero algo me tenía en ese lugar pendiente de la situación. Esto se había vuelto insostenible. La curiosidad por ese paciente me estaba volviendo loco. Sin embargo, mi intento de controlarme se vio interrumpido por los gritos y las convulsiones del paciente. Su cuerpo se retorcía de manera extraña y sus movimientos erráticos eran desesperados y violentos. Intenté alejarme lo más posible, pero estaba atrapado en el momento. Observaba horrorizado la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Los sonidos guturales que se escapaban de la garganta del paciente me penetraban hasta el alma. Sentía un nudo en el estómago y una sensación de impotencia al presenciar su sufrimiento. Estaba aparentemente en posesión por algo que escapaba a toda lógica. Apreté los ojos y me repetí una y otra vez que debía mantenerme firme. Mientras tanto, el equipo médico luchaba por controlar la situación. Yo me mantuve a la distancia, temeroso de acercarme, cuando nuevamente escuché esa carcajada siniestra, ahora acompañada por los movimientos violentos del paciente. Luego de un rato, el episodio de convulsiones paró y el afectado pareció desvanecerse en un estado de calma. Aproveché este momento para recuperar mi compostura y regresar con mi compañero. Él no le estaba pasando bien. También había quedado con una inquietud. Traté de conversar y tomar algo de café para despejarme. El reloj marcaba las 3:56 de la madrugada. La imagen de ese rostro deformado junto con la sensación de maldad que emanaba del sujeto me estaba perturbando de diferentes maneras. Al no poder estar en calma, salí a fumar a un área común. Con extrañeza noté a la mujer que acompañaba al paciente, que era su esposa, supongo. Permanecía sentada en una jardinera con el rostro desencajado. Mientras me esperaba para sentarme y fumar, estaba tratando de procesar lo que había sucedido. La mujer se acercó a mí con el rostro afligido y me susurró: "Cuidado con lo que está aquí. Algo oscuro está acechando en este sitio". Sus palabras resonaban en mi mente, sembrando un miedo que me hizo abrir los ojos de par en par. La mujer del paciente, después de repetir esta frase inquietante, tomó un momento para calmarse. Intenté tranquilizarla y en ese momento ella comenzó a desahogarse. Aunque lo que me contó podría parecer una fantasía, de alguna manera lo creí. Con todo lo que había estado presenciando, no tenía dudas de que algo fuera de lo común estaba pasando. Me relató que su esposo se encontraba en una búsqueda obsesiva de la fortuna.
Tenía muchos problemas económicos a raíz de la compulsión del hombre por las apuestas. Lo había perdido todo y buscaba desesperadamente una solución. El hombre era maestro y una especie de erudito en la universidad. En su afán y buscando respuestas había dado con un antiguo libro de magia. Este contenía un proceso para atraer a la fortuna. Sin embargo, lo que atrajo no fue la riqueza que buscaba. Fue algo oscuro, siniestro, que se fue apoderando de su cuerpo y su conciencia. El relato de la mujer sobre la transformación del hombre a manos de su obsesión por soluciones de la magia me dejó más inquieto. Parecía que la oscuridad se había adueñado de su cuerpo y de su mente. Lo había llevado a un punto de locura y un horror inimaginable. Aquella noche fatídica, el clima de su tormento se desató de manera escalofriante. Describió cómo en medio de su desesperación su esposo arrojó sangre y huesos y comenzó a romperse inexplicablemente. Luego emitía reclamos a una supuesta entidad demoníaca con la cual conversaba cada noche. Imaginar semejante escena me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Era como si la oscuridad que lo había poseído hubiera encontrado una salida violenta y caótica, y se estaba manifestando físicamente en su cuerpo al punto de quererlo destruir. Cuando todo esto ocurre, al ver la magnitud de los hechos, la mujer presa del miedo y angustia llamó a emergencias. Mi compañero y yo llegamos al lugar justamente después del momento de horror hubiera pasado. Sin embargo, el ambiente todavía estaba impregnado por la tensión y el miedo que había dejado en sí. La situación daba un giro todavía más inquietante. De manera inexplicable, las luces del nosocomio comenzaron a apagarse gradualmente. Todo lugar quedó en penumbra total. El miedo y el frío se apoderaron de todo a mi alrededor como una clara advertencia de que algo estaba a punto de venir. El pánico empezó a propagarse entre el personal médico y los pacientes. Gritos y murmullos de confusión llenaron el aire. Todos trataban de comprender lo que estaba sucediendo. Era como si las fuerzas oscuras que habían poseído al esposo de aquella mujer ahora se estuvieran manifestando en el propio hospital. En medio de la oscuridad pude escuchar los sollozos desgarradores de la mujer que nos habíamos llevado hasta aquí. Sus palabras, llenas de desesperación, resonaban en el silencio. Ha comenzado de nuevo. Dios nos ampare. Aquellas palabras cargadas de temor me helaron la sangre, ya que parecían anticipar una repetición de los horrores que acabábamos de presenciar en su casa. El caos se apoderó del nosocomio mientras intentábamos encontrar alguna forma de restaurar la luz y mantener la calma. Linternas y luces de emergencia se encendieron. Estas proyectaban sombras inquietantes por algunos pasillos y habitaciones. Era una lucha desesperada contra la incertidumbre y la sensación de ser atrapados por la pesadilla. Mientras trataba de mantener la calma y ayudar en lo que pudiera, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. Tan solamente corrí por los pasillos hasta mi área para ver si podía hacer algo y de pronto, un grito desgarrador y profundo resonó por todo el hospital. Creo que después de escucharlo a todos nos dio un miedo terrible. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras el sonido se desvanecía. Era como si algo malvado estuviera presente envolviéndonos en un abrazo oscuro. La esposa del paciente, visiblemente aterrada, rompió el silencio con palabras cargadas de temor y determinación. Creo que esta maldad no nos va a dejar tranquilos. Mejor vámonos, dijo e intentó escapar de ese lugar infernal. Créame que en sus ojos reflejaba el peligro inminente que percibía. Sus palabras estaban resonando en mi mente mientras nos íbamos hacia la seguridad del área de ambulancias. Cuando llegamos al pasillo, encontré a mi compañero acurrucado en una esquina. Tenía un rostro de desprecio y temor a partes iguales. Al preguntarle qué estaba sucediendo, su respuesta me dejó helado. No vas a creer lo que pasa. Ese hombre poseído está ahí. Se encuentra en urgencias y su cabeza, su rostro. Me susurró con un tono lleno de pavor. El nudo de mi estómago se apretó todavía más al escuchar esas palabras. Sentí una soleada de ansiedad y una sensación de peligro inminente. Tan solo me dirigí junto a mi mujer y decidimos enfrentar lo desconocido. Nos adentramos en urgencias donde esperaba el horror que nos estaba acechando.
Íbamos armados con linternas a cada paso que dábamos, resonando en el silencio inquietante. Había una tensión palpable en el ambiente. Al llegar a la sala nos encontramos con una escena desgarradora. El hombre endemoniado yacía ahí con su cuerpo retorcido y un rostro reflejando una maldad indescriptible. La oscuridad parecía emanar de su ser, proyectando en realidad una presencia. Algo estaba llenando la habitación con una energía opresiva. Nos enfrentamos a nuestro peor temor, pero sabíamos que no podíamos escapar. En ese momento, las luces de la linterna revelaron un horror todavía más grande. El hombre se había arrancado los ojos. El rostro sangrante era por esta razón. Decía incoherencias y cosas extrañas. Lo que más me llenó de miedo fue su andar errático hasta que quizás por el tremendo daño que se hizo, cayó pesadamente en el suelo. Cuando esto pasó, las luces volvieron de nuevo. Trajeron consigo una visión aterradora del área de urgencias. Todos estaban desconcertados y temerosos. Trataban de entender lo que había pasado. Los médicos de turno parecían desquiciados y decían incoherencias. Uno de ellos mencionó que el paciente poseído simplemente se levantó en medio de movimientos raros. Después lanzó un grito ahogado y las luces se fueron en todo el hospital. El hombre yacía inerte en el suelo, todavía con signos vitales. Esto nos hacía dudar de su muerte. Una sensación de alivio y liberación se apoderó de todos nosotros. Aunque sabíamos que aquello que lo había consumido todavía persistía de alguna manera. La mujer, con una mirada de resignación en sus ojos, pronunció unas palabras cargadas de advertencia. Esa maldad no ha desaparecido. Debemos permanecer vigilantes en todo momento. Fue una de las noches más terribles que jamás he experimentado en toda mi vida. La presencia de la oscuridad y el mal había dejado una huella imborrable en nuestras mentes. A medida que el cuerpo del hombre era llevado para ser cremado, una extraña calma descendió sobre el lugar. Sin embargo, todos en el personal del hospital podían aceptar y comprender lo que habíamos presenciado. La tensión era palpable y algunas se negaban a creer en algo sobrenatural. Buscaban explicaciones lógicas y racionales para lo que estaba ocurriendo. Otros como yo no podíamos negar la realidad aterradora que se había manifestado. Los eventos inexplicables y las experiencias vividas habían dejado una marca indeleble en nuestras vidas. De alguna manera sacudió nuestras creencias. Desafió toda la comprensión del mundo que teníamos en esos momentos. A pesar de la diferencia de opinión y la incredulidad que se extendía entre el personal, todos compartimos una sensación de inquietud y cautela. Sabíamos que de alguna manera habíamos sido testigos de algo más allá de la comprensión. Debíamos estar preparados para enfrentar cualquier otro desafío que se presentara en el futuro. La noche llegó a su fin, pero las consecuencias de lo ocurrido permanecerían con nosotros mucho tiempo después. Nunca olvidaría aquellos momentos de horror y desesperación que me recordaría constantemente la fragilidad de nuestra existencia, sobre todo frente a las fuerzas desconocidas y que acechan en las sombras. Aunque la vida en el hospital volvía a su rutina aparentemente normal, los recuerdos de aquella noche siguen acechando en silencio. Estaba determinado a seguir más vigilante o más atento a las señales de lo sobrenatural, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado? ¿Sugestión, casualidades o algo más? No olviden compartir su opinión con nosotros en los comentarios. Y si tienen algunos familiares o conocidos trabajando en el sector médico o áreas relacionadas, traten de hacerle alguna pregunta si han vivido o visto algo paranormal. Pueda que las respuestas sean mucho más positivas que negativas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.